¿Pensás que es posible el hombre más rápido de la actualidad, Noah Lyles, es capaz de romper el récord del mundo de los 100 y 200 metros? Se acercan los Juegos Olímpicos, ya estamos casi, falta una semana, y hablaron Usain Bolt y Noah Lyles, que es en la actualidad el hombre más rápido del mundo. Dijo cosas interesantísimas, Bolt también opinó. Vamos a pasar a la computadora, vamos a leer la nota y vamos a debatir, y me encantaría que me dejen en los comentarios tu opinión. Bueno, me pareció interesantísima esta nota que le hace la página olympics.com a Noah Lyles. No sé cómo se dice, ve, no sé cómo se pronuncia. Se escribe Noah Lyles, pero no sé, vamos a decirle Noah Lyles. Noah Lyles contra el rayo, la carrera por los récords mundiales de 100 y 200 metros que tiene Usain Bolt. Acá vemos una foto de él. Es de Estados Unidos y dice: un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio, como suele decirse. Al menos nunca lo hizo hasta que apareció Usain Bolt y consiguió el doble oro olímpico en Beijing 2008. El jamaiquino, 8 veces campeón olímpico y doble plusmarquista mundial, anunció su llegada al mundo con bombos y platillos, consiguiendo sendas victorias y, mejor aún, sendos récords mundiales de los 100 metros, con 9.69 en los 100 y 200 metros, 19.30 segundos masculino. Esas marcas no durarían mucho, ya que Bolt registró 9.58 en los 100 metros y 19.19 en los 200 metros en el Campeonato Mundial del 2009, celebrado en Berlín, Alemania. Si bien su reinado en la velocidad duraría 7 años, sus marcas aún hoy resultan imbatibles. Encima, esta carrera, la de 100 metros, que él corre a 9.58, si ustedes ven la carrera, él llega como relajado, llega. Bueno, cuando colgó su zapatilla en 2017 dejó un gran agujero en la velocidad masculina que muchos deportistas han intentado llenar sin éxito. Ahora es el turno de Noah Lyles. Lyles saltó a la fama junto con Bolt cuando Bolt abandonaba el deporte. Ganó su primera competición en la Liga de Diamante en 2017, su primer campeonato mundial al aire libre en 2019 y su primera medalla olímpica en bronce en los 200 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Continuó consolidándose como el próximo gran velocista, marcando 19.31 en los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo del 2022, celebrado en Oregon, Eugene, para situarse tercero en la clasificación de todos los tiempos. Ahora, coronado recientemente como el hombre más rápido del mundo, tras ganar los 100 y 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en 2023, está listo para buscar lo imposible en los Juegos Olímpicos de París 2024 y golpear más rápido que un rayo. Bien. Noah Lyles persigue medallas de oro y récord mundial en París 2024. Tengamos en cuenta que falta una semana para los Juegos Olímpicos de París y vamos a ver si logra conseguir los oros. Si bien ha logrado mucho en el atletismo, de Noah Lyles mantiene el deseo de ser el mejor velocista de todos los tiempos. Me gustaría saber, a ver, qué opinan, si piensan que él va a poder llegar a ser el mejor velocista de todos los tiempos. Creo que cuando, esto, palabras de, creo que cuando todos llegan a la cima empiezan a pensar: ¿qué tengo que hacer para ser considerado el mejor cuando deje el deporte?, dijo Lyles después de lograr la victoria en los 200 metros en el Selectivo Nacional de Estados Unidos para París 2024. Conseguir un récord mundial es una de las dos cosas que aún me quedan por hacer: lograr un oro olímpico y batir un récord del mundo. Bien. Lyles tendrá mucho trabajo por delante en París 2024 si quiere tachar el primer elemento de su lista de tareas pendientes. Tendrá que derrotar atletas como los campeones olímpicos en Tokio 2020, Marcel Jacob, que es el italiano, y Ander de Grace es el canadiense, que hay una carrera muy famosa que él va corriendo y lo mira así a Bolt y se empiezan a reír porque ellos todos son amigos. Bueno, Grace sigue corriendo. Los aspirantes jamaiquinos Kishane Thompson y Oblig Seville, las estrellas africanas en ascenso, Ferdinand Omanyala y Lesley Tebogo, y sus compañeros del equipo estadounidense, Kenny Bednarek y Freddy Curley. Luego necesitará ganar a lo grande, marcando un tiempo inferior a los 9.58. Bueno, yo no sé si, viste, es como que casi, se me hace como que es imposible que alguien pueda llegar a bajar el récord de Bolt 9.58.
pero bueno, nunca se sabe. Los 100 metros masculinos en 19:19. Tengamos en cuenta que él corrió en 19:31. Son 10 milésimas, 11, 12 milésimas, pero bueno, 12 milésimas en 200 metros. Eso quiere tachar el segundo elemento de su lista. Si bien es favorito para ganar ambas pruebas en París 2024, Leith ya está mirando una prueba en particular para batir el récord mundial, los 200 metros. Esto es lo que dice él, escuchen esto. Yo digo que los 200 metros son los más fáciles de los dos. Explico a los periodistas en los trials de Estados Unidos en 2024. No estoy diciendo que sean fáciles per se. No sé qué pasó. Un error creo. Pero es donde más tengo puesto el corazón. Dice que yo no creo que sea fácil romper un récord mundial. Obviamente él es profesional, sabe. Pero bueno, ojalá que lo pueda lograr. A pesar de su deseo de ver caer los récords, disfruta del desafío de batir tiempos de Bolt. ¿Qué es ganar sin competencia? ¿Qué es ganar sin dificultades? Reflexionó. Sin ganar, ¿por qué hacerlo? Si cualquiera puede hacerlo, ¿por qué hacerlo? Son las cosas difíciles de las que quiero perseguir. Con unos objetivos personales increíblemente altos para París 2024, no hay dudas de que es así. La única pregunta que queda es, ¿podrá hacerlo? Díganme en los comentarios a ver si ustedes piensan que puede llegar a batir los récords de Bolt. Él dice que el más fácil de batir es el de 200 metros y que el más difícil es el de 100 metros. Ahora habla Usain Bolt. Escuchen esto, importantísimo. Usain Bolt rompe su silencio sobre la búsqueda del Ice de sus récords mundiales. Una rivalidad incluso entre un atleta retirado y un actual campeón mundial. No es una gran rivalidad, sino hay riesgo para los involucrados. Aunque generalmente guarda silencio sobre lo que piensa del Ice, de Leith y su deseo de romper sus récords mundiales, Usain Bolt compartió sus pensamientos en la serie Sprint en Netflix. Yo la miré, no la terminé de ver, pero está buena, la recomiendo. Noah Leith, estas son palabras de él, es un gran atleta, afirmó Bolt en una entrevista para la serie. Está lleno de energía, tiene público y mentalmente es muy fuerte. Él cree en sí mismo, pero si rompe el récord mundial no seré feliz, añadió el legendario campeón de la velocidad. Bien, después de todo, la mayoría de los atletas seguramente se enojarían si sus mayores logros fueran eclipsados mientras ellos miran desde casa o las tribunas. Una prueba de hasta dónde llega la naturaleza competitiva de los mejores atletas del mundo. Poco después de esa confesión, Bolt fue algo más diplomático. Los récords mundiales están destinados a batirse. Le deseo todo lo mejor, pero no será fácil. No creo que esté contento Bolt de que le rompan los récords. Yo creo que si vos sos un atleta, tenés un récord mundial y alguien te lo rompe, obviamente tenés que felicitarlo, como siempre así se están hechos para batirse, pero te debe entrar como algo así, como, no sé, una angustia interna, pienso yo, en mi opinión. Con una sonrisa irónica y una risa rápida, Bolt pareció comprender los retos y desafíos tanto físicos como mentales que existen para superar sus mejores tiempos. El campeón olímpico jamaiquino seguramente estará atento a si Leith es quien ríe último, arrebatándolo alguno de sus récords en el camino hacia el oro. O sea que es como que ella cuenta el oro como que lo tiene seguro. Acá lo único que como que le importa más es romper los récords mundiales de 100 y 200 metros. Bueno, acá vemos una foto de Bolt. Bueno, me gustaría que me digan a ver qué piensan, si creen. A ver, vamos a ver qué edad tiene Noah Leith. No, pero hay que escribir re mal. A ver, tiene 26 años. Bueno, miren toda la medalla de oro en 2019, medalla de oro. Es un animal. Tiene 26 años. No sé cuánto mide. Bueno, díganme a ver en los comentarios qué piensan. Ahora que se vienen los Juegos Olímpicos. A ver si creen que va a conseguir el oro. Y poder romper el récord mundial. Yo sinceramente la veo difícil. No, se me hace casi imposible que rompa el récord de los 100 metros. 9.58 me parece una locura. Pero bueno, vamos a ver la carrera, a ver qué pasa. Y los 200 metros, no sé.
A mí, personalmente, me gusta más el canadiense César de Grasse, creo que se dice así. Creo que es el candidato para el oro de los 200 metros. También este año va a correr los 200 metros el que tiene el récord mundial, el sudafricano, que tiene el récord del mundo en 400 metros, que es Van der Back, algo así se dice, a ver. Récord de 400 metros. Estuvo muy lesionado. Acá está. A ver. Acá está. Van Niekerk. Nada que ver. Van Niekerk. Tiene récord mundial que fue en el año 2016. Bueno, él ahora está entrenando para los 200 metros. Para mí es más candidato César de Grasse, el canadiense, a los 200 metros que Noah Lace y que Van Niekerk. Pero bueno, carreras son carreras, así que veremos. Déjenme en los comentarios a ver qué piensan, si creen que este muchacho le puede batir los récords a Bolt. Y nada, los leo en los comentarios.